Hola, ¿cómo están? Soy Thalía Guerrero nuevamente desde Caracas, Venezuela. El día de hoy, bueno, en el proceso de educación acerca de Bitcoin Cash, me encuentro con mi querido amigo Wilfredo Villavicencio. Ya Wilfredo ha descargado su billetera previamente y pues vamos a explicarle el paso a paso de cómo se utiliza. Acompáñeme. Ya estás acá, en el principio de la billetera. Okay. Le vas a dar siguiente hasta el final. Okay. Vas a ir leyendo si quieres, siguiente. Y Perfecto. Le vas a dar mantenerse anónimo. Perfecto. Básicamente, Willy, en el momento que tú tengas ya la billetera, tú puedes recibir y hacer envío de transacciones en Bitcoin Cash. Okay. Pero primero te voy a explicar qué es Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran. Te permite hacer compra de productos, pago de servicios, donaciones a fundaciones, envío de remesas. Es dinero con el que tú puedes transar. Muy similar a los dólares, muy similar a los bolívares, pero totalmente descentralizado. Es dinero. Tú puedes comprarte una moto, un café, lo que tú quieras con Bitcoin Cash. Eso lo tienes claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la billetera. Aquí tienes dos opciones. Okay. En un principio, que es enviar y recibir. Pero antes de ver esas dos opciones, quiero hablarte del respaldo de tu billetera, de cómo mantener tu billetera segura, de cómo tener tu información y tus fondos seguros. Y es a través de la frase de recuperación y o llave privada. Okay. Lo vamos a ver en el icono que está en la parte inferior derecha. Okay. Respaldar y seguridad. Vas a darle a copia seguridad manual. Vas a seleccionar mi billetera BCH, pero un momento. Eso no lo puede grabar la cámara. La billetera BCH, ya la agarraste, ¿no? Ok. Eso que ves allí es tu frase de recuperación, Willy. Ok. Tu llave privada. Eso no lo puedes compartir con terceros. Eso no le des screenshot. Ok. Guárdalo de manera segura. Nosotros recomendamos... Todo lo que aparece es mi clave. Todo lo que aparece en el mismo orden en que aparece. Ok. Nosotros recomendamos un gestor de contraseñas que se llama LastPass, donde puedes resguardar esta frase de recuperación. Perfecto. Recuerda, si no tienes tu frase de recuperación, no tienes tus fondos. Ustedes también. Es muy importante la frase de recuperación, resguardarla de manera segura. Porque si en algún momento tú deseas cambiar de dispositivo o se te daña tu dispositivo actual, tú en otro teléfono tú puedes recuperar o traspasar tu billetera. Inmediatamente. ¿De qué manera? Lo vas a ver. Le vas a dar al principio nuevamente al icono de la casita. Okay. Fíjate, debajo de recibir hay una opción que dice añadir slash importar. Tienes dos opciones. Añadir una nueva billetera personal o importar billetera personal. Si se trata... ¡Ah! Ya lo sabes. ¡Muy bien! Exacto. En el caso de recuperar una billetera o traspasarla, una billetera vieja, a tu nuevo dispositivo, le das a esa opción. Importar. Y fíjate que ahí te solicita y te pide que introduzcas tu frase de recuperación. Una vez tú hagas eso de manera correcta, eso hay que tenerlo en cuenta, de manera correcta, se restablece toda la información y todos los fondos de manera inmediata en tu nuevo dispositivo. Perfecto. ¿Hasta los momentos tienes alguna duda? Sí. Ok. Tengo ciertas dudas. Uh-huh. Si ocurriera, por ejemplo, algún evento en el país, donde sea, ¿habría algún tipo de problema con las transacciones? ¿Podrían quedar paralizadas? Lo único que te puede impedir no poder realizar transacciones de una billetera a otra es que no tengas conexión a internet. Esto es importante que lo sepan. Es una billetera que funciona totalmente en línea, es decir, necesitas conexión a internet o que no tengas fondos en tu billetera. De otra forma, no hay ningún acontecimiento que pueda impedir que tú puedas realizar una transacción de una billetera a otra. Ok, y otra preguntita, ¿tiene algún costo la transacción? La transacción tiene un costo mínimo. Okay. Y es una tarifa menor a un céntimo de dólar por transacción, ya sea que la hagas de aquí a la otra cuadra o de aquí a otro país. Mucho menor a otras criptomonedas. Mucho menor a otras criptomonedas, mucho menor incluso a, por ejemplo, las comisiones en bancos, por ejemplo, en bolívares, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a ver las dos opciones que tienes en el principio de tu billetera. Ok. Que es enviar y recibir. Vamos a seleccionar la opción de recibir. BCH. Fíjate que tienes un código QR. Este código QR te permite recibir pagos de manera presencial o incluso si tú le tomas una foto y lo envías a otra persona, esa persona puede en cualquier lugar escanear el código QR. Yo lo voy a hacer en este momento acá. Voy a escanear tu código. Voy a poner un monto. Le voy a deslizar hacia la derecha. Oh. Fíjate. ¿Cuánto tardó? Nada. ¿Cuánto tardó? ¿Y qué te tuve que pedir? ¿Qué datos te tuve que pedir? ¿Qué
¿Qué datos te tuve que pedir para poder realizar esta operación? Ninguno. Prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Código QR. El código QR que me mostraste y pues fue, sí, sí. Yo escaneé, envié. Y es bastante privado. Es bastante privado y es bastante rápido, como lo puedes ver. Así es. Fíjate que debajo del código QR, Willy, si tú tienes a una persona en otro país que te quiera hacer envío de remesas, que eso es algo muy común que pasa en nuestro país, el tema del envío de las remesas, tú les puedes compartir, sí, el código QR, pero okay. También esto que está debajo de tu código QR, de descartar, ajá, que es una oración, una frase larga con números y letras. Okay. Eso es tu dirección de wallet. Tú le compartes eso a una persona que se encuentre en cualquier parte del mundo y tenga Bitcoin Cash y te puede hacer envío de un monto, lo que sea, a través de esa dirección de wallet y va a caer directamente a tu billetera de manera inmediata. Hay ahí varios locales o varios lugares en los que pueda utilizar la criptomoneda aquí en Caracas. Así es, en Caracas y en Venezuela hay más de 900 comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. En discover.cash, que es un directorio donde se encuentran todos los comercios aliados a Bitcoin Cash, puedes conseguirlos. En los sitios hay desde cafés, laboratorios clínicos, supermercados, tiendas de repuestos, todo lo que tú quieras en los distintos rubros que acepten Bitcoin Cash como forma de pago. Y una muy importante, disculpa que siga preguntando. No, no, para eso estamos. Para cambiar de la criptomoneda a bolívares o a otra divisa, ¿cómo puedo hacer? Hay un exchange que se llama localcryptos.com donde tú puedes cambiar de bolívares a Bitcoin Cash o viceversa, si tienes Bitcoin Cash a bolívares. Okay. Y bueno, esos Bitcoin Cash resguardarlos en tu billetera. Perfecto. Y poder utilizarlos de manera diaria, de manera muy, okay, muy sencilla. Entonces, Wilfredo, ¿qué te muchas pareció? Gracias. Excelente. ¿Utilizarías Bitcoin Cash en tu vida diaria? Ya lo estoy usando. Me encanta, muy bien. Esa es la actitud. Y bueno, espero que este video le sirva a cada una de las personas que nos ven. Construye tu prosperidad con Bitcoin Cash.